Juan Enrique Cuevas aseguró que el cráter ubicado en la calle Manuel de Mota, esquina Gastón Fernando del Igne, fue reparado luego de varios meses denunciando el referido hoyo y de un enfrentamiento con el alcalde municipal. Sin embargo, según informa Cuevas, días después, INAPA destruyó nuevamente la vía. Tuve una disputa con el síndico. Vinieron y repararon mal reparado. Hay un par de días vinieron la gente de INAPA, desbarataron toda la calle. Hasta allá, mira, no están viniendo bien, ni siquiera a recogerla. Eso han sido la gente por aquí que han rellenado, porque es una zanja que los vehículos se iban. Da pena y vergüenza. Que le pusieron esa basura es un hoyo. Y hay ahí que lo dejaron ellos. Enrique Cuevas narró que debido al deterioro de la calle, la noche de ayer domingo, un joven aparentemente de otro sector y de identidad no identificada, se accidentó recibiendo fuertes golpes en la cabeza. Voló, y mira, está la sangre de la cabeza del muchacho. Entonces, por falta de negligencia de los que nos controlan a nosotros. No sé si hay INAPA que le compete eso o al ayuntamiento, porque los funcionarios que tenemos están medio cortos, porque ya eso tiene casi como un mes y medio que rompieron esa calle. Si la rompieron, vamos a arreglarla. Porque una vida humana ahora mismo lo tienen en el hospital. No hay cama de cosas, no hay cama de cuidado intensivo. Me da vergüenza y pena en este país con tantos préstamos que hacemos y tantos impuestos que pagamos. El muchacho está ahí, que no lo pueden ni mover ni para la capital ni para otro sitio, porque dicen los doctores que si lo mueven, pueda que se muera. Porque ese golpe fue con la cabeza. Juan Enrique Cuevas solicitó encarecidamente a las autoridades competentes que se apiaden y reparen el referido cráter, ya que posiblemente una vida humana se pierda y los accidentes pueden continuar presentándose si no se hace nada al respecto.